¿Cómo hacer crema agria en su casa? Aquí en cocinemosjuntos.com, crema agria o crema ácida. Una receta muy rica y muy fácil. Es importante usar crema pesada o crema para batir, de las que venden en las tiendas, pero asegúrese en que la crema no esté ultra pasteurizada. Si está pasteurizada, está bien, pero si está ultra pasteurizada, no va a servir. Ahí pueden ver que en inglés le dicen whipping cream. Y se van a comprar un envase de estos que están aquí. Lo vamos a poner a medio hervir. Y voy a vaciar aquí. La llama no tiene que estar muy alta, porque si no, después no va a servir la receta. Si tienen un termómetro, va a ser ideal. Tiene que estar por lo menos a 87 o 90 Fahrenheit, que equivale casi a 36 Celsius. Y aquí tengo un paquetito de esos que venden en la internet. Es un polvo para hacer crema agria. Las indicaciones están ahí. Se pone medio hervir a 86 o 90 Fahrenheit y se le agrega el polvo encima. Después se vacía la leche aquí en un envase de metal. Y en ese mismo instante abrimos el paquetito y se lo vamos a agregar. Pueden visitar mi página de cocinemosjuntos.com. Ahí tengo un enlace o un link donde dice productos recomendados y ustedes le dan clic y los va a llevar ahí donde venden ese paquetito. Así ya nunca van a tener que andar comprando crema agria. Es lo mejor, es algo fresco, muy rico. Después de haberle agregado el polvo aquí, solamente se mezcla con una cuchara o tenedor. Ahí está, miren, cómprenlo. A mí me encanta hacer crema agria y ya no ando comprando. Así se llama el paquetito y es muy barato, pueden comprar muchos y le va a durar. Después de eso se le pone una tapadera, un plato, lo que tengan, y el tiempo va a pasar por lo menos 2 días. Si viven en zonas donde hace mucho frío, usualmente dilata 3 días. Tienen que dejar ahí, no se va a malear nada. En países tropicales o calientes, esto se pone por 2 días o 1 día y medio y ya está lista la crema agria. Pero aquí donde yo vivo, hace mucho frío. Entonces tengo que esperar 2 o 3 días que el sol se levante, se oculte, que pasen los días. Hay que tener paciencia, porque al fin y al cabo vamos a tener un producto muy bueno, muy rico. Ahí pueden ver la crema que ya está espesa, crema agria, rica para comer con frijoles y arroz, en gallo pinto. Después que hayan pasado los 2 o 3 días, vamos a transferirla, porque es importante también que la guarden dentro de la refrigeradora. Va a dar un rico sabor. Le pueden agregar sal si quieren, pero yo no le agregué sal. Hay personas que le agregan sal a todo lo que comen. Es algo muy divertido de hacer en su casa. En el próximo video les voy a enseñar cómo hacer mantequilla también. Ya tenemos video de cómo hacer quesos, muchos tipos de quesos. Entren a mi canal de YouTube y ahí van a encontrar muchas recetas de quesos caseros. Se mezcla aquí, pueden ver la consistencia que tiene, algo espesa. Y el sabor es fantástico. Eso sí, se guarda en una bolsita o si tienen una tapadera. Como yo no tengo tapadera para este
traste. Lo guardo dentro del refrigerador, al día siguiente lo saco. Y aquí tenemos la crema agria o crema ácida. En El Salvador, Honduras, Nicaragua, en los países centroamericanos, tenemos muchas cremas de buena calidad. Cremas así que yo he visto que a veces son muy caras, las traen de nuestros países. Y esta es una manera de hacer crema agria. Hay otras. Si ustedes tienen otra receta, envíenla. Mándenmela por Facebook y yo voy a hacer el video. Porque yo sé que hay personas que no van a poder conseguir ese polvito que venden en internet. Y las que pueden, háganlo, por favor. Miren qué rica se mira la crema agria. Algo muy fácil. Esta es la crema que también se le agrega a los postres. Cuando hacemos pound cake. Pero se usa más cuando se come frijoles fritos o frijoles sacaditos de la olla. Con arroz se revuelve y qué rico es eso. Una de las mejores comidas para mí. Crema agria. Muchas gracias por haber visto el video. No olviden de compartirlo y de seguirnos por Instagram. #cocinemosjuntos. Adiós.